Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal una vez más. Aquí tenemos la capita que tejimos la vez pasada en el video anterior. Muchas, muchas gracias por todos los comentarios positivos. Y entre muchos comentarios me decían que por qué no seguíamos tejiendo esta capa y la convertíamos en una blusa. O sea, tejer más hacia abajo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a deshacer esta última vuelta. Y después de que quitemos esta última vuelta, vamos a comenzar a tejer la blusa, ¿ok? Vamos a comenzar. Ok, aquí vamos a marcar en estos picos, cuatro picos de esto van a ser una manga, ¿ok? Lo mismo vamos a hacer en el otro lado. Vamos a dejar tres picos libres para la parte de atrás y cuatro picos libres para la parte de enfrente de la blusa. Ok, entonces aquí les marqué con otro color de hilo para que ustedes puedan ver que son las mangas. Esto es lo que se va a hacer para saber cuántos picos son para cada manga. Repito, tres picos para... Una vez que marcamos los picos, entonces vamos a doblar nuestra capita y vamos a marcar con unos alfileres. Vamos a cerrar la manga. Entonces doblamos. Y con nuestro alfiler vamos a cerrar la manga. Esto lo vamos a hacer en los dos lados. O sea, para las dos mangas. Esto es para no perderse y para empezar a tejer solamente en la parte del tronco. Ok, vamos a corrernos hasta este punto para comenzar nuestra manga. So, vamos a tejer algunos puntos deslizados para llegar hasta allí. Una vez llegamos allí, agarramos la otra parte donde está la marca, en este caso un alfiler, y agarramos los dos, quitamos la marca. Agarramos los dos y hacemos un medio punto. ¿Ok? Así es como ya queda cerrada nuestra manga. Ok, ahora vamos a ir haciendo unos arquitos de cuatro cadenas y medio punto. Aquí hicimos cuatro cadenas, ahora el medio punto. Otras cuatro cadenas. Medio punto. Cuatro cadenas y medio punto. Es lo que vamos a ir repitiendo
a manera de hacer unos tipo arquitos alrededor de lo que es todo el tronco. Cuando saltemos de este arco hacia el otro arco, también vamos a hacer cuatro cadenas. ¿Ok? Aquí ya hice cuatro cadenas. Entonces hacemos nuestro punto bajo o medio punto. Y seguimos repitiendo lo mismo, cuatro cadenas y medio punto. Ok, aquí ya estamos llegando en la parte donde está la otra marca. Aquí la pueden ver. Hacemos nuestras cuatro cadenas. Quitamos la marca y vamos a agarrar estas dos partes. Las agarramos juntas y tejemos un medio punto. Hacemos cuatro cadenas. Y no vamos a seguir aquí donde está la manga, ¿verdad? Porque aquí está nuestra otra manga. No vamos a tejer ahí, vamos a seguir para acá, donde está el tronco. Tronco de la blusa. Hacemos nuestro medio punto y seguimos haciendo cuatro cadenas y medio punto, cuatro cadenas y medio punto. Y así es como queda libre la manga. Ok, vamos a cerrar aquí. Aquí ya estamos terminando la vuelta de todos los arquitos que hicimos de cuatro cadenas y medio punto. Cerramos. Y a continuación vamos a trabajar en todos esos arquitos que hicimos. Damos vuelta a nuestro trabajo, hacemos un punto deslizado para entrar al arquito, hacemos tres cadenas más otras tres, en total seis, y un punto alto en el mismo espacio. Esto nos va a formar como una V. Vamos a hacer dos cadenas y en el siguiente arco vamos a hacer un punto alto individual, otras dos cadenas
Y en el siguiente vamos a hacer un punto en B, que es un punto alto, dos cadenas y un punto alto. En el mismo espacio. Dos cadenas otra vez y un pilar individual. Esto es lo que se va a ir repitiendo en toda la vuelta. Punto en B, punto individual, punto en B, punto individual, separados por dos cadenas. Repetirlo hasta llegar al final. Ok, vamos a mostrarles aquí cómo estamos terminando la vuelta. Vamos a hacer aquí un punto en B. Dos cadenas, un pilar alto individual, dos cadenas, un punto en B Ok, aquí estamos cerrando con un punto deslizado. Aquí ya concluimos la vuelta. Vamos a comenzar la siguiente con seis cadenas, ¿verdad? Para proseguir a hacer nuestro punto en D. Si se fijan, los puntos altos son triples, igual que la vuelta anterior, también fueron triples. Dos cadenas y un punto alto, pero triple. Se me había olvidado comentarles que son puntos triples, o sea, de tres sacadas. Dos cadenas y hacemos el otro punto para hacer nuestra B. Y así vamos a ir haciendo punto en B, en punto B, punto solo, en punto solo. Ok, así es como quedó nuestra manguita. Y aquí voy a darles el ejemplo de cómo se va a tejer la orilla. Como les digo, sigan ustedes tejiendo hasta dar el largo que quieren de la blusa. Una vez ya listo, vamos a tejer la orilla.
Ok, vamos a hacer punto deslizado. Y vamos a tejer 5 cadenas. Vamos a cargar el gancho dos veces porque vamos a hacer puntos cuádruples, o sea, de 4 sacadas. Así como este. Hacemos otro más. Ahí van 3. Recuerden que las cadenas con que se suben cuentan como un punto. Hacemos 2 cadenas. Tejemos un punto picot, que es como un piquito. Y hacemos medio punto. Y nuevamente hacemos otro punto cuádruple. Aquí hacemos las 2 cadenas y el otro punto de 4 sacadas. Hacemos otro más. Vamos a hacer 3. Y el último. Así es como nos van a ir quedando esta especie de coronitas. Se ven como coronas pequeñas, ¿verdad? Son 3 puntos, 2 puntos en el centro y otros 3 a los lados. Esto lo vamos a ir haciendo adentro de los puntos en V, ¿verdad? Ahí es donde vamos a ir haciendo estas coronitas. Son 3 puntos cuádruples, 2 cadenas, de ahí hacemos los puntos de en medio, que son 2 puntos con un piquito arriba. De ahí hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer otros 3. Aquí nos toca hacer las 2 cadenas. Después de los 3 puntos, 2 cadenas y ahorita vamos a hacer 1 más el piquito. Hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Y aquí un medio punto. Hacemos otro punto, que este ya sería el centro de la coronita, ¿verdad? Y hacemos las 2 cadenas. Y a continuación los otros 3 puntos. Esto lo vamos a ir repitiendo en todos los puntos en V, como les dije. Y estamos terminando ya la orilla de la blusa. Punto deslizado. 2 cadenas. Subimos 2 cadenitas. Vamos a hacer 3 pilares incompletos. 1, 2. Dos cadenas. Y aquí adentro de la pelotita vamos a hacer 2 pilares. 3 cadenitas. Medio punto. Aquí tenemos el primer pétalo. 3 cadenas.
segundo pétalo. Tres. Dos cadenitas. Y hacemos los tres pilares incompletos. Dos, tres. Así. Así queda formada la orilla. Dos cadenitas. Así, así nos va a ir quedando.